Bienvenidos al video sobre la gestión de la flota. En este video se presentarán los conceptos básicos de la gestión de la flota en las operaciones de MSF. Como sabrás, la gestión de la flota es una tarea importante dentro de las actividades de MSF. En esta familia técnica, tenemos diferentes tipos de activos como, por ejemplo, vehículos, generadores, motocicletas, barcos. Como logistas, somos responsables de asegurar una gestión correcta, eficiente y eficaz de nuestra flota. Esta familia abarca los principios, procedimientos estándar y protocolos que deben establecerse y mantenerse para garantizar la seguridad y la comodidad de las personas, así como la protección de los activos e infraestructuras y la continuidad de las actividades. Pero, ¿qué debemos hacer para gestionar la flota? Buena pregunta, Amy. En la gestión de la flota tenemos que cumplir algunas medidas importantes. Veámoslas, una a una. 1. Gestión de los vehículos de motor. En este punto no se trata únicamente de enumerar el tipo de activos que se incluyen en la flota. Debemos gestionar otros aspectos, como el alquiler de coches, el personal, como los mecánicos, y los conductores, y todas las complicaciones relacionadas con la flota. 2. Gestión de los conductores. En MSF, solo los conductores de MSF pueden conducir los vehículos de la flota. Por lo tanto, implementar un proceso de reclutamiento apropiado para los conductores es esencial para nuestras actividades. Los conductores de MSF deben cumplir ciertas condiciones. Tener una licencia de conducción válida. Hablar el idioma local y el idioma internacional común. Tener buenas habilidades de conducción. Tener una buena condición física. Y finalmente, conocer el entorno. 3. Mantenimiento y gestión de talleres. Es muy importante mantener la flota en buenas condiciones para garantizar la seguridad de las personas y el éxito de las operaciones de MSF. Para ello, debemos usar las herramientas estándar de MSF, como el Logbook o MyFleet, que nos permitirán organizar y controlar el mantenimiento de los activos. 4. Gestión del combustible. La gestión del combustible es una actividad importante que debe realizarse adecuadamente. Es necesario tener en cuenta la cantidad y la calidad del combustible. La calidad. Debemos garantizar la calidad del combustible a todos los niveles, origen, almacenamiento y suministro, etc. De esta manera, evitaremos averías en la flota. La cantidad. La organización y el seguimiento del inventario de combustible nos ayudará a evitar rupturas de stock. 5. Seguridad vial. En MSF, la seguridad de los pacientes y del personal es nuestra prioridad. Por ese motivo, las normas y procedimientos de MSF relativos a la seguridad como los límites de velocidad, el uso de cinturones de seguridad y las medidas de seguridad de la carga y los pasajeros son obligatorios. 6. Planificación de la flota. Es muy importante planificar adecuadamente los viajes para organizar dónde, cuándo, por qué motivo y qué vehículo utilizarán los equipos. Para proporcionar estos servicios a los equipos debemos tener la flota preparada. Por esta razón, es importante realizar las comprobaciones semanales e incluir los servicios en el proceso de planificación, para optimizar al máximo nuestra flota disponible. Recuerda, la buena gestión de la flota es esencial para lograr buenos resultados en el terreno.